Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio creativo. Mi nombre es Katy Munguía, soy escultora y docente de artes. En esta ocasión veremos un poco de cómo podemos trabajar con materiales alternativos para hacer modelado en escultura. Pero primero hablaremos un poco de lo que es la escultura y sus diferentes técnicas. La escultura es el arte o la técnica de representar formas y figuras en tres dimensiones. Estas son alto, largo y ancho. Existen diferentes técnicas y materiales para trabajar en escultura. Por ejemplo, tenemos la talla, que podemos trabajarla sobre madera, sobre piedra o sobre yeso. Tenemos la fundición, que esta va con los diferentes metales y el concreto. Y finalmente tenemos el modelado, que esta técnica va desde los materiales más tradicionales como la arcilla, el yeso, la plastilina y las pastas alternativas. La importancia del modelado consiste en que nos ayuda a tener un mayor contacto directo con el material, contribuye al desarrollo motriz y sensorial, así como a la canalización de la energía. Hoy elaboraremos una pasta de sal como un material alternativo, económico y accesible para realizar ejercicios de modelado en escultura. Comenzamos la parte divertida preparando la masa. Para ello utilizaremos una taza de harina común, media taza de sal, agua un tercio de la taza, un recipiente o plato hondo, un recipiente hermético con tapadera, una cuchara de metal, una cucharita pequeña de plástico, vaselina y un pedazo de papel film para envolver nuestra masa. Antes de comenzar a mezclar todos los ingredientes, debemos tener en cuenta que hay que forrar nuestra mesa o superficie de trabajo. En esta ocasión yo la tengo cubierta por un plástico para evitar así accidentes sobre la mesa. Procederemos entonces a agregar primero la harina. Luego la sal y mezclamos así estos dos ingredientes. Para ello hacemos uso de la cuchara de metal. El agua la vamos a agregar de forma gradual para mezclar bien todos estos ingredientes. Cuando se nos haga complicado seguir mezclando con la cuchara, utilizaremos nuestras manos. Cuando la masa ya tenga una consistencia como la plastilina, agregaremos entonces media cucharadita de vaselina. Esto ayuda a que no se cuartee el material ni que se nos vaya a rajar la figura ya finalizada. Volvemos a amasar. Una vez compactada nuestra masa, envolveremos entonces en papel film o papel de cocina y dejaremos reposar esta mezcla durante 20 minutos en el refrigerador. Utilizamos el recipiente hermético, lo tapamos
y listo para reposar. Ya tengo acá una masa lista. El siguiente paso es darle color. Con eso podemos experimentar utilizando diferentes materiales como la témpera, los acrílicos, el colorante para alimentos y otras tintas que pueden ser la tinta china o la tinta de las impresoras. Es recomendable dividir previamente las porciones de masa y agregar la pintura por gotas, según la proporción de masa que vayamos a utilizar para el trabajo que queramos realizar. A esta pequeña porción de masa le agregaré colorante para alimentos. Tiene que ser por gotas. No importa si nos manchamos las manos, de eso se trata, de divertirnos y experimentar con los materiales, de tener ese contacto directo con la materia que estamos trabajando. Aquí ya tengo lista mi masa. Ahora voy a lavarme las manos para continuar trabajando. Como recomendación, si vamos a hacer varias mezclas de colores, tenemos que evitar que nuestras manos estén manchadas de un color anterior, porque si no, contaminaremos la otra mezcla que intentemos hacer. Entonces, lo mejor es preparar una mezcla de un color y lavarnos las manos para después regresar a hacer otra mezcla. Pasamos a elaborar el modelado. En esta ocasión realizaremos un relieve, que es un tipo de escultura. Utilizaremos masa de sal pigmentada en variedad de colores, el soporte, que puede ser una pequeña tabla, puede ser una tapadera o un plato liso, masking tape, cuchillo de plástico, palilla de madera, un mango de pincel, un palillo para pincho y nuestro diseño a color. También este mismo diseño lo utilizaremos solamente lineal en blanco y negro, que es sobre el que trabajaremos. We'll be right back.
Tengo aquí mi relieve ya finalizado. Pueden ver la cantidad de detalles que pude trabajar con esta técnica. Y también voy a mostrarles algunos ejercicios que desarrollé previamente con esta misma pasta coloreada. Este ejercicio de la cabeza del gatito lo realicé con la pasta sin agregarle color. Y esta es la calidad que muestra. Estos otros ya lo hice con la masa pigmentada, pueden ver el perrito salchicha. Y algunos de estos accesorios que se desarrollan con esta técnica pueden funcionarlos perfectamente como llaveros. Espero que estos nuevos aprendizajes sean de mucho provecho para ustedes. Nos vemos en la próxima.